yo que solo vendía butifarras. Pero esto es totalmente increíble. Con todo este poder, podría limpiar la porquería que contiene esta ciudad. Fue una idea totalmente loca, descabellada. Sí, Universidad de Córdoba, clases de inglés, normalmente eran las 5 de la tarde, cuando de repente entró un butifarrero a vender en pleno salón. Nosotros, todo el mundo soltó la risa, carcajadas. Pero a mí se me ocurrió otra cosa, dibujarlo en un papel. Cuando ya hice el cómic directamente en papel, dije, no, quiero mostrarle esto al mundo de otra manera. En ese tiempo no tenía los conocimientos necesarios para realizar eso. Entonces decidí buscar por internet entrenamientos, ¿sí? Entrenamientos digitales. Ahí decidí entrar a páginas como Digital Tutors, Genomon, son páginas de entrenamiento digital. Fui adquiriendo conocimientos de animación 2D en Vancouver Film School Canadá, que es una escuela bastante buena en animación. Entonces adquirí un buen conocimiento por parte de ellos vía online. Me parecieron cursos excelentes. Muchas gracias, muchacho. ¿Quién eres? ¿Cómo podría agradecértelo? ¿Qué tal si me compras una butifarra? ¿Qué? Es que he tenido una mala venta últimamente. Usted sabe, la crisis y esas cosas. Ah, ok. Teniendo el storyboard, ya se consiguen unos personajes reales. Entonces, simplemente es como calcar sobre la misma imagen. Es buscar los rasgos más finos de la imagen, ¿sí? Y plasmarlos directamente. Ya yo en animación puedo coger en After y hacer que la cara se esté moviendo. Ya al instalar Lightshot, yo capturo la pantalla y lo envío a la nube. Yo ese link puedo mandarlo directamente vía internet a otro de mis compañeros. Hey, mira cómo va quedando el dibujo, cómo va quedando el line art. Y él me abre una página directamente de internet que me muestra la captura de pantalla. Todo fue por un festival de cine que se hizo acá. Eso se llenó. La gente se tomaba fotos con butifarreros, con tinteros. Y los maestros decían, bueno, ¿y por qué? Eran porque veían la serie, el capítulo. Eso llegó a Telecaribe, después llegaron acá, me hicieron un documental. Entonces ya de ahí surgió el contrato, el super contrato. Yo amo el internet, porque gracias a él me he convertido en el justiciero de esta gran ciudad. Mi ciudad, la ciudad de Montería. Yo soy Butiman.